Un saludo, buenas noches. Este es el plano del parque de ocio infantil y juvenil que se instalará en los jardines de La Negrita. Se abrirá, según ha asegurado hoy el Ayuntamiento de Antequera, a partir de la primavera. Ampliamos la información de este miércoles en titulares. El Partido Popular sostiene que las políticas de la Junta de Andalucía en materia de empleo son un fracaso. Y los socialistas pedirán en el pleno de este mes de enero la creación de un espacio coworking en la Casa de la Juventud. Por su parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta dos mociones. Una de ellas solicita posamanos es la escalinata que une la parte baja y la parte alta del barrio de San Miguel. Un gran espacio de ocio, de atracciones infantil y juvenil, acogerá a partir de la primavera los jardines de La Negrita en Antequera. El Ayuntamiento de Antequera ha presentado hoy ese proyecto de parque infantil que acogerá una tirolina o columpios para niños con movilidad reducida. El Ayuntamiento de Antequera presentó la continuación de las obras del Paseo Real de Antequera, el Parque de La Negrita, que contará a partir de primavera con una gran zona de atracciones para los más pequeños con capacidad para albergar unos 200 niños y niñas al mismo tiempo. El parque infantil, cuyas obras comenzarán aproximadamente a finales de enero, cuenta con un presupuesto dividido procedente de la Diputación Provincial de Málaga, por una parte unos 135.000 euros para una de las zonas lúdicas y por otra una partida de 240.000 euros del ente supramunicipal destinado a la construcción de 6 parques más en la ciudad. La atracción estrella del Parque de La Negrita, según explicó el regidor antequerano Manuel Barón, está diseñada únicamente para Antequera y está compuesta por toboganes de tubo de 11 metros de altura y un recorrido lúdico en tubos de 8 metros de longitud. Así en el que va a tener pues 8 metros unos toboganes interiores de una altura de 11 metros y con un recorrido lúdico, de 8 metros de tubo, 8 metros de tubo por donde van a hacer las delicias los niños. Tenemos también tirolinas, tenemos espacio para más toboganes, tenemos espacio para cama elástica, tenemos espacio para muelles donde la zona infantil, esta es la zona más precolegial, se puede decir, los niños de 0, 3 años, 4 años, 5 años van a poder realizar sus actividades. Esta es para niños, lógicamente, de mayor edad, de 8, 9, 10, 11, 12 años, con una gran superficie de caucho, tanto esta como esta, no quiere decir que sea solo azul, se ha puesto este color para identificar la diferencia entre el césped y la zona de caucho, va a ser una zona colorida. Representa toda esta cuestión, todos el elementos, tiene mucho que ver esta forma, tiene mucho que ver con los olivos, con la aceituna, se cuenta que tiene esa forma, y en definitiva pues la promesa de convertir este centro de ocio de Antequera en el gran centro de ocio infantil y juvenil de la comarca. El diseño del parque se le han dado protagonismo a las olivas para que los más pequeños interactúen con elementos de trepa, con suelos de ondulaciones, colchonetas elásticas, muelles, un columpio triple adaptado a niños con dificultades de movilidad, un gran tobogán, un monopatín que va por raíl y tirolina de 25 metros de longitud, todo sobre una superficie de caucho. El alcalde de Antequera apuntó la promesa de convertir este centro de ocio de Antequera en el gran centro de ocio infantil y juvenil de la comarca, donde los niños van a poder disfrutar moderna, segura y placenteramente de los próximos meses de la primavera. Barón recalcó que esta actuación completará la remodelación del Paseo Real, que además continuará con la instalación de zonas ajardinadas y un parque para mayores en la zona conocida como Parque Sol. Ha dicho, nos lo han pedido y lo vamos a hacer. El alcalde insistió en que el Parque de La Negrita será uno de los mejores de la provincia de Málaga, destinado a niños de entre 0 a 12 años. Estos elementos que están ustedes viendo aquí, solamente estas dos partes se han concursado por un lado y esto va en el conjunto de todos los parques infantiles, con lo cual más o menos son 250.000 euros por ahí lo que estamos hablando de parque, o un poco menos. 260.000 euros, todo esto estimativo ahora mismo, más los otros parques.
Estimativo, nunca por encima, a lo mejor un poco por debajo. Porque... ¿Cuántos parques son los otros? Bueno, los otros seis. Son ocho, ¿no? Son seis más este, siete, más los dos que estamos haciendo en Santa Catalina. Son seis en este proyecto: Barrio Carmen, Barrio de los Remedios, Los Dólmenes, falta también San Juan y falta también La Quinta. La Quinta. Y San Isidro. Y San Isidro, más los dos que se están haciendo en Santa Catalina. Entonces, ¿250.000 euros todos los parques infantiles? No. Es por eso le he dicho que me ha preguntado usted por este en concreto. La otra ya le daremos cifras. ¿Esto? Nosotros hemos optado una subvención de la Diputación de Málaga de 240.000 euros que conlleva seis parques en barrios más una parte importante de este parque. Por otro lado, el municipio informó sobre el inicio del proceso de adjudicación a la empresa Lapse, que según dice, por casualidad ha sido la que montó el otro parque. El regidor concluyó diciendo que ya el paseo y la negrita no van a ser dos espacios separados, va a ser un parque diáfano, aunque con diferentes espacios que van a aglutinar un inmenso espacio de ocio para todas las edades. Todos estos aparatos, todos estos elementos de juego, según las posibilidades y las características de cada uno, sumados, los técnicos municipales dicen que puede haber 200 niños jugando, 200 niños utilizando a la vez, al mismo tiempo, todos los aparatos. No quiere decir que no puede haber más niños, lo que pasa, bueno, puede haber más niños viendo, o pueden estar disfrutando, correteando, pero puede haber 200 niños. Tiene cabida una ratio de 200 niños sumados todos y cada uno de las posibilidades de los aparatos, subiendo, bajando, desplazándose, deslizándose, ¿no? Aparte de los juegos, de otros juegos que no tienen por qué ser utilizados los aparatos, sino simplemente disfrutar del espacio, del césped, del caucho y de las propias posibilidades que dan el espacio del parque, ¿verdad? Y en la crónica política, el Partido Popular de Antequera ha lamentado lo que ha considerado un fracaso en creación de empleo por parte de la Junta de Andalucía este pasado año en Andalucía. En contraposición, ha destacado y ha alabado la labor del Gobierno Central en creación de empleo. El PP ha señalado hoy en Antequera que las políticas de la Junta de Andalucía en materia de empleo son un fracaso contundente, ya que la comunidad está a la cola en el descenso del paro. En contraposición, la formación ha defendido los programas puestos en marcha por el Gobierno Central y han defendido que el desempleo ha bajado en 253.600 personas en el pasado año 2014. De esta manera, la diputada nacional del Partido Popular, María Baena, y la parlamentaria andaluza, Ana Corredera, han ofrecido esta mañana un balance sobre la situación del empleo en el último año. María Baena ha destacado, además de los datos ya mencionados, que el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en más de 400.000 personas con respecto al año anterior, por lo que dice, España cierra el año creando empleo y reduciendo el paro y afronta 2015 con el objetivo de mejorar esta cifra y confirmar esta tendencia positiva. Por momento de la crisis. Pero es que además los principales indicadores superan las previsiones del Gobierno de crecimiento para el 2015. Por tanto, todo señala a que la creación de empleo en este año que comenzamos será mucho mejor que incluso el año que ha terminado, que ya ha sido positivo. Cierto es que aún queda mucho por hacer, con más de 4 millones de parados en el país, pero también es cierto, como destacaba Ana, que se nota que cuando gobierna el Partido Socialista, el Partido Socialista era un gobierno de creación de paro, 3.200.000 puestos se perdieron durante su gobierno, y el Partido Popular es un gobierno de creación de empleo y de creación de estabilidad, con 625.000 empleos que se han recuperado ya desde que se iniciara la crisis. Hay que decir que la correcta senda de reformas emprendidas por el gobierno de Mariano Rajoy desde el inicio de la legislatura, apoyada por el esfuerzo de todos los españoles, está dando su fruto y lo corroboran los datos, y estamos avanzando en la buena dirección. Hay 9 millones de pensionistas que han aumentado su poder adquisitivo durante 2 años consecutivos y la pensión media supera los 1.000 euros. De cada 2 jóvenes que encontraron empleo en Europa, 1 lo hizo en España.
Baena ha destacado que solo en diciembre se han registrado 64.000 parados menos y asegura que el Gobierno de España está trabajando para que sea un empleo de calidad y estable, lo que corroboran, según la diputada, las últimas cifras que muestran que ha aumentado un 13% los contratos y un 22% los contratos indefinidos. La diputada nacional considera que pese a estas cifras positivas, que se espera se superen en 2015, dice, aún queda mucho por hacer y confía en la correcta senda de las reformas del gobierno del Partido Popular. Baena señala que el PSOE era un partido de creación de paro, 3,2 millones de puestos de trabajo se perdieron durante su gobierno, dice, y el PP es un gobierno de creación de empleo y estabilidad, con 625.000 empleos recuperados desde que se iniciara la crisis, ha dicho. En esta senda positiva tiene especial importancia la provincia de Málaga, que lidera el descenso del paro en Andalucía, con más de 14.000 personas desempleadas menos en 2014 y un aumento de la afiliación a la Seguridad Social de más de un 4%. Unos datos positivos de los que participa Antequera, en la que ha disminuido el número de desempleados en 2014 en 146 personas. La parlamentaria andaluza Ana Corredera ha comparado estos datos a nivel nacional con la comunidad autónoma andaluza, la cual ha señalado cuenta con más desempleo, 10 puntos superior a la media nacional, y en la que este solo se ha reducido un 2,34%, la mitad que la media nacional, donde se ha reducido un 5,39%. La parlamentaria andaluza ha lamentado que la Junta solo haya ejecutado el 35% de los 800 millones de euros destinados a políticas activas de empleo, se hayan recortado en un 60% las ayudas a autónomos y las políticas de empleo se caractericen, según Corredera, por los impagos a talleres de empleo, a los ayuntamientos para que realicen políticas activas de empleo y la supresión, dice, de ayudas al empleo femenino. Corredera asegura que sin el Gobierno de España y el Fondo Social Europeo, las políticas de empleo en Andalucía estarían totalmente ausentes. Es decir, la reducción del paro en España, en la media, es el doble que la reducción del paro en Andalucía. Y eso es porque la señora Díaz tiene dos problemas. El primero, como hemos dicho en muchas ocasiones, sus políticas de empleo están en cuestión. Ahí están los ERE. Ahí está Bahía Competitiva, ahí están los fondos de formación, ahí están los fondos que se han dado UGT o a los autónomos, que según la Cámara de Cuentas no están o no tienen los controles suficientes y han podido ser algunos irregulares. Esa es la realidad. Pero además es porque no deja de poner obstáculos a la creación de empleo. No se ejecutan los programas. ¿Sabe cuál fue el grado de ejecución de las políticas de empleo de la Junta de Andalucía el pasado año? Un 35%. De los 800 millones que había para políticas de empleo en Andalucía, en 2014 solo se ejecutó un 35%. ¿Cómo se puede permitir la comunidad autónoma que tiene más paro de España no ejecutar ni siquiera sus propios presupuestos? Continuamos en la crónica política. El Partido Socialista de Antequera solicitará en el pleno de este mes de enero un espacio coworking en la Casa de la Juventud, un espacio en el que acoger a nuevas empresas. El Grupo Municipal Socialista ha presentado hoy las mociones que llevará al Pleno del próximo lunes y entre las que destaca la creación de un espacio de coworking en la Casa de la Juventud. Esta iniciativa pretende dotar a las empresas y los emprendedores de un lugar en el que puedan trabajar de manera compartida y donde se repartan los diferentes gastos que se puedan producir, teniendo como única preocupación el correcto desarrollo de los proyectos. La portavoz socialista Rosa Torres ha indicado que esta medida va principalmente destinada a quienes quieren emprender un trabajo, en muchos casos autónomo, pero no cuentan con la inversión necesaria para producir ese puesto de trabajo. Ciudadana, nosotros, vuelvo a repetir, sí que consideramos que siendo, repito, difícil tener toda la información que los vecinos hacen llegar a los responsables políticos, sí que tenemos un buen depósito de esa información al día. Lo que sí resulta absolutamente difícil, casi imposible, es saber cuándo el alcalde decidirá hacer el pleno. Este mes de enero tenemos un nuevo formato, comisiones por la mañana y pleno por la tarde, parece ser, porque bueno, todavía no hemos recibido formalmente esas convocatorias, pero es la información que tenemos.
tenemos que trabajar, por tanto, sin contar con esa información, y por eso el Grupo Socialista presentó a la Junta de Portavoces del pasado viernes las 5 mociones que considera que en este pleno son prioritarias para seguir atendiendo esas necesidades de los ciudadanos. Por una parte, 3 mociones que tienen que ver con uno de los sectores económicos importantes de Antequera, que además en este mes de enero va a ser un sector que tenga una feria nacional e internacional en Madrid, ese Fitur que se celebra a final de enero. Entendíamos, por tanto, que nuestras aportaciones debían ser en positivo, proponiendo acciones que fomenten el turismo en Antequera y que lo fomenten en sus distintas facetas. Por su parte, el concejal Manuel Chicón ha señalado que esta moción habla de futuro, de los jóvenes, de las microempresas, de los autónomos y de todo aquel que quiera crear empleo en Antequera, y para ello, dice, es necesario el apoyo del ayuntamiento. Además, ha manifestado que echan en falta la decisión del alcalde de apostar por este sector, y Antequera debe ser referente en este tipo de cuestiones. En este caso voy yo a detallarle. Es una moción la de la creación de un espacio de coworking en esta Casa de la Juventud, una Casa de la Juventud que fue una inversión que hizo la Junta de Andalucía en nuestro municipio. Esto es herencia socialista, esto es herencia de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de 360.000 euros que invirtió la Junta de Andalucía para que nuestros jóvenes tuvieran un espacio de desarrollo, un espacio de ocio, un espacio de formación, y es un espacio que entendemos que actualmente está infrautilizado. Teniendo en cuenta este elemento, que es un elemento importante, es un elemento para desarrollar, tanto para jóvenes como para otros sectores, pues diferentes actividades, entendemos que la moción que presentamos es una moción que habla de futuro. Igual que este edificio era un edificio que quería hablar sobre futuro de los jóvenes, nosotros queremos traer a este edificio diferentes acciones, diferentes actividades que hablan sobre futuro. Pero no solamente sobre futuro de los jóvenes, sino futuro de las microempresas, futuro de los autónomos, futuro de todos aquellos emprendedores que quieran iniciar un camino empresarial en Antequera. Y para eso es evidente que el apoyo de la administración local, del ayuntamiento en este caso, debe ser fundamental. Por otra parte, los socialistas solicitarán al pleno del lunes 3 aspectos relacionados con el turismo. Por un lado, piden la apertura de los templos, al menos en tiempo de cuaresma y durante los fines de semana, para que los visitantes no se despidan de la ciudad sin poder visitarlos. Además, creen que es necesario un estudio para saber qué modificaciones se han de realizar en el edificio de El Henchidero para que éste cumpla con todas las normativas y así estar más cerca de abrir, dicen, los alojamientos de este espacio para destinarlos al sector turístico. También el PSOE instará al pleno a la creación de una ruta literaria que repasará las obras de los grandes autores de la ciudad y que podría partir del Museo de los Colartes según la formación. En otro sentido, el Grupo Municipal Socialista pedirá al equipo de gobierno que sume toda la deuda que un ciudadano pueda tener con el ayuntamiento para poder hacer un fraccionamiento bajando de los 300 a los 100 euros el nivel con el que se podría llevar a cabo el mencionado fraccionamiento. Rosa Torres ha señalado que miran al futuro, pero también atienden las necesidades del presente, porque hay vecinos que se han acercado a ellos para que puedan hacer frente a esa deuda. Los profesionales independientes, las microempresas o los emprendedores, es fundamental. Pero es que hoy en Antequera realmente todos los servicios, todas las actividades, sean estas comerciales, turísticas o de la empresa en general, están paralizadas. Y el problema es que nos está creando un problema de desempleo para todos nuestros jóvenes. No digo ya desempleo y cuando no se han ido fuera de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad no es capaz hoy día de ofrecerles no ya un futuro, sino ni siquiera un mañana. Es una obligación de todos estar, no digo permanentes, pendientes, sino estar en alerta permanente para buscar posibles fuentes de oportunidad para la creación económica. Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera solicitará en el pleno de este mes de enero un posamanos en la escalinata que baja y sube del barrio de San Miguel.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó ayer dos mociones que llevarán al próximo pleno del mes de enero y entre las que destaca la encaminada a solicitar la instalación de una rampa y un posamanos en la escalinata que une la parte baja y la parte alta del barrio de San Miguel. Fran Matas, portavoz de la formación, ha recalcado que dicha escalera presenta un desnivel bastante considerable y para los vecinos de este barrio histórico es un calvario pasar, dice, por este pasaje con carritos de la compra o si presentan alguna dificultad de movilidad. Mata se ha referido a las declaraciones de la concejala de Vivienda en las que sostenía que el plan de eliminación de las barreras arquitectónicas en la ciudad funciona correctamente y ha señalado que tanto para el Gobierno Popular como para el socialista el barrio de San Miguel ha sido el gran olvidado en todos los planes de eliminación de barreras. De enero hemos elegido este sitio, San Miguel, como uno de los barrios históricos de nuestra ciudad. Para presentar la moción en la que vamos a solicitar al pleno de este ayuntamiento el que se instale una rampa de acceso en esta escalinata junto con un posamanos que, como podrán ver los ciudadanos, pues bueno, presenta un desnivel bastante considerable y para los vecinos de este barrio histórico de la ciudad de Antequera es un auténtico calvario el tener que pasar por esta escalinata bien con los carritos de la compra y personas mayores con problemas de movilidad, y en un momento en el que precisamente creo que esta mañana o en el día de ayer la concejala de Vivienda salió diciendo que bueno, que el plan de eliminación de barreras arquitectónicas en nuestra ciudad funciona correctamente, bueno, pues para muestra un botón, ¿no? Aquí tenemos como en 4 años de gobierno del Partido Popular y en otros tanto del Partido Socialista, el barrio de San Miguel ha sido el gran olvidado en cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas de todos los planes, ¿no? Parece que por estar aquí arriba y por estar alejado del centro, pues el barrio de San Miguel no tiene ningún problema en cuanto a lo que la accesibilidad se refiere. Además, ha indicado que parece que por estar alejado del centro, este barrio no tiene ningún problema en lo que a accesibilidad se refiere. El portavoz ha matizado que esta es solo una de las muchas barreras arquitectónicas que hay aún en la ciudad y piden que se incluya en las obras PFEA de este año. Además, Izquierda Unida pedirá en el pleno la unión de todos los partidos políticos para mostrar la repulsa hacia los atentados del 8 de enero acaecidos en París y contra la redacción de la revista Charlie Hebdo y trasladar las condolencias al Ayuntamiento de París. Matas ha manifestado que este atentado es una muestra de a lo que lleva la radicalidad. El portavoz ha destacado que deben condenar cualquier uso del terror contra la población civil. Dice que es también un atentado contra el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar y contra los valores que defiende esta publicación. Además, dice, es un atentado contra la profesión periodística, pues coarta la posibilidad de expresarse libremente. Por último, Fran Matas ha incidido en que no debemos olvidar que la alcaldesa de París tiene profundas raíces antequeranas, ya que sus padres son exiliados de la guerra civil. Sigue estando problemas como este en nuestra ciudad, en concreto en este barrio, ¿no? Este es solo uno de las muchas que hay. Si subimos un poco más adelante, en la cuesta Madre e Hija existe también el mismo problema, y en la calle Nueva, viniendo hacia aquí, existe el mismo problema con otras escalinatas. Desde luego, esta vía de acceso entre calle San Miguel y calle Vadillo es fundamental, porque muchos de los ciudadanos se desplazan hacia el centro para hacer las compras, y cuando vienen con los carros llenos de compras hacia arriba, pues imagínense, no sé, eso tiene 12 centímetros de peldaño, imagínese un carrito de la compra con esos 12 centímetros de peldaño. Vosotros mismos habéis visto hace escasos minutos como una pareja joven con un carrito de bebé ha tenido problemas para subir por esta rampa hacia arriba, ¿no? Creemos que es de justicia que todos los ciudadanos y ciudadanas de Antequera, en concreto de este barrio, pues tengan un barrio accesible, y es posible, y es posible hacerlo porque este ayuntamiento tiene una dotación presupuestaria para ello, y por eso lo que pedimos en la moción es que se estudie por parte de los técnicos municipales la instalación de una rampa de acceso aquí y que se incluya dentro de las obras de PFEA que se hacen este año o de cualquier otro programa que sea accesible para que a la mayor brevedad posible los ciudadanos y ciudadanos de este barrio puedan tener un barrio accesible. Conocemos la información de servicios. En la información meteorológica de mañana jueves tendremos cielos despejados, aunque con una pequeña probabilidad de lluvias. Cuando sí tendremos lluvias será el próximo viernes. Las temperaturas mañana jueves serán 17 grados de máxima y 6 grados de mínima. La farmacia de guardia de hoy miércoles será la farmacia José Pérez Falcón, situada en la calle Campillo Bajo sin número. El número de teléfono es el 952 84 22 15.
Hasta aquí el repaso de la información de este miércoles. Volvemos mañana. Pasen una feliz noche.